¿Qué tal, chivermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta charla a través de Chivas TV en las redes sociales de Chivas Femenil. Mi nombre es Javier Quesada y como siempre es un placer y un privilegio poderlos acercar como nadie más a nuestra rojiblanca. Sí, en esta ocasión vean nada más quién nos acompaña, la señorita Damaris Godínez. Damaris, ¿cómo estás? Bienvenida a esta charla con Chivas TV. Muchas gracias, muy bien, la verdad muy contenta y agradecida por esta entrevista. Oye, Damaris, pues cuéntame, la gente, la verdad es que desde ayer que anunciamos que ibas a estar en este espacio, estaba emocionada, dejaron bastantes preguntas, ahorita las vamos a leer, no se me desesperen, chivo hermanos, pero ¿cómo te sientes, no, de saber que de alguna manera la afición ha estado pendiente del equipo y también ha estado pendiente de ti? No, pues yo siempre lo he dicho, Chivas tiene muchísima afición, la verdad que es impresionante y yo estoy muy feliz de que nos muestren siempre tanto apoyo. Oye, ha sido difícil, ¿no? A ti que te tocó todavía conocer esa faceta del club, de que va a donde vaya, la gente lo espera en los aeropuertos, en los hoteles y las serenatas, los llenos en los estadios. Pues claro que de este lado, pues también se extraña, ¿no? O sea, la afición extraña mucho a su equipo, la cercanía, pero ustedes también los extrañan, ¿no? Sí, claro, la verdad que es impresionante toda la afición. A mí que me ha tocado viajar, estar en hoteles con tanta gente, la verdad que a mí me gusta muchísimo y me siento aún más comprometida y enamorada de este equipo, porque siento que da un impacto impresionante en todo el mundo. Oye, Damaris, y a propósito ya del equipo, para adentrarnos en los temas del equipo como tal, ¿cómo sientes al grupo? ¿Cómo has visto el desempeño colectivo y futbolístico del equipo en estos primeros dos partidos? El equipo ha ganado sus dos partidos, le ganó a Bravas, le ganó ahora a Mazatlán de visita. ¿Y cómo lo has visto en general? Vamos bien, vamos, como dice el profe, pasito a pasito, pero creo que vamos bien. Estamos trabajando muy duro para poder ir partido a partido, tratando de hacer lo mejor posible. Y creo que estamos muy bien unidas y comprometidas. Oye, Damaris, que además, dicho sea de paso, pues este torneo, digo, ustedes ya también se han dado cuenta, chivermanos, ha recibido la confianza por parte del profe en la titularidad, ¿no? Te hemos visto ahí desempeñándote por el costado izquierdo, en la lateral, en la zona defensiva. Sabemos que no es tu perfil, pero te has visto muy bien, la verdad. ¿Tú cómo te has sentido en estos primeros dos encuentros? Estoy feliz y emocionada por estar ahí, porque la verdad que creo que es una oportunidad muy grande que nos está dando el profe. En lo personal, me está dando una oportunidad que de verdad yo quiero aprovecharla y estoy feliz por estar ahí. Oye, Damaris, venías, ¿no? Además, ya trabajando, pidiendo a gritos esa oportunidad, ya es tu tercer torneo con el equipo, habías tenido algunos minutos el torneo pasado, también al final empezaste ya a ser mucho más considerada por el profe Edgar Mejía. ¿Cómo te sientes además también de con todos los ajustes que hubo en el plantel? Pues recibiste la confianza, ¿no? O sea, tú fuiste siempre el plan A para jugar en esa posición. Sí, la verdad que como tú lo dices, desde temporadas pasadas creo que todas hemos trabajado muy bien y en esta temporada se nos está dando la oportunidad a muchísimas que no la habíamos tenido. Entonces estamos contentas, ¿qué te puedo decir? La verdad que la queríamos y ahora la tenemos y tenemos que seguir trabajando para poder estar ahí día con día. Oye, precisamente eso que dices, ¿no? Muy importante, es esa sed de revancha personal que tienen varias, que ahora están teniendo la oportunidad y que además, pues también saben, ¿no? De la obligación a nivel club que tienen, de que pues, los objetivos están, ¿no? Y uno es calificar y el otro es pelear por el título. Sí, claro. La verdad que el torneo que pasó sí nos quedamos con eso, pero creo que siempre hay una revancha en el fútbol, siempre hay revanchas, entonces estamos convencidas y queremos luchar para avanzar aún más y si Dios quiere poder estar en la final. Oye, Damaris, en lo individual, ¿qué objetivos o qué metas te trazas para este torneo? Ya lo dijimos, ahí estás ya en el 11 titular, pero ¿qué más hay cuando se consigue eso, ¿no? De ser una regular en la alineación inicial de un equipo. Bueno, pues creo que siempre seguir trabajando, siempre dar el máximo y creo que poco a poquito tú misma te vas forjando tu destino, tu historia
Y creo que yo ahí voy, me siento contenta y, como te digo, muy comprometida, porque no es fácil, pero creo que ahora que tenemos la oportunidad de estar ahí, de yo en lo personal de estar jugando, estoy contenta y no quiero soltarla. Oye, el torneo pasado el equipo fue una de las mejores defensas, ¿no? Durante buena parte del torneo fue la menos goleada, terminó ahí dentro de las tres que menos goles permitió, colgó 8 veces el cero en su portería. ¿Es algo que se ha platicado en corto contigo ahora que te integras a esa línea que ya la han venido jugando juntas mucho tiempo, tanto Jaco como Miriam como Michelle? Sí, la verdad que pues ellas se me acercan y siempre están ahí insistiéndome de que no nos tienen que anotar gol o por lo menos mantener el cero y poco a poco ir siendo la mejor defensiva. Oye, Mitch, pues ¿qué te parece si le damos ahora voz, le damos espacio a los chivermanos que amablemente nos han estado dejando sus comentarios? Te digo, estaban ávidos de platicar contigo. ¿Y qué te parece si comenzamos con esta de Carlos Bustamante, que además es un fan destacado en nuestra página de Facebook? Él quiere saber que si lo de tu lazo grande y rojo es idea tuya desde siempre o de dónde viene. La verdad que yo lo uso por mi hermana, se llama Alexandra, y creo que es algo muy bonito que las dos tenemos, porque es como algo que nos caracteriza a las dos. Yo lo uso porque me gusta, ella lo usa porque a ella le gusta también, pero me siento identificada con ella y creo que es una muestra de cariño y todo el aprecio que le tengo. O sea, ¿el de ella también es rojo siempre? No, ella usa diferentes colores, yo igual, pero me gusta usar rojo por las rayas de Chivas. Eso, ya ven, ya ahí está. Esa era la respuesta que queríamos, Damaris. Francisco Alberto Rivas te manda saludos y te decía éxito con Chivas. Te pregunta también por objetivos a cumplir este torneo. Y a lo mejor yo la voy a completar. ¿Te gustaría, no sé, ser la número uno en manos a manos defensivos o te consideras una jugadora que de proyección ofensiva? ¿Qué objetivos a lo mejor te pondrías tú? Bueno, obviamente, pues soy defensa, me encanta defender, pero también en mi historia de la liga he marcado algunos goles y creo que sería mi mayor sueño poder marcar con Chivas. Y creo que ese es uno de mis propósitos en lo personal y seguir defendiendo bien siempre. Ojalá llegue pronto un golecito con Chivas, Damaris. Y fíjate, en un tema que a lo mejor pocos chivermanos lo saben, pero si no aquí lo vamos a platicar un poquito, Damaris, además de ser una gran futbolista, también es una gran mamá. Y a propósito de eso, Carla Alejandra Nieves te quiere preguntar que qué tan difícil, o si es difícil, mejor dicho, dedicarte al fútbol y a la vez estar cuidando a tu pequeño. Ay, pues creo que es como tú lo dices, no muchas personas saben, pero yo estoy orgullosa de mi hijo. La verdad que estoy muy feliz de tenerlo en mi vida y sí es complicado, porque no siempre estoy con él, hay veces que me toca estar pues lejos de él y lo extraño mucho, pero más allá de eso creo que es una motivación para mí tener a alguien que me está viendo, que sigue mis pasos, que soy su ejemplo, entonces estoy muy feliz por eso. Y además hay que comentarlo también, ahorita de alguna manera ya la tienes más sencilla porque tu familia es de aquí, tu hijo está aquí contigo en Guadalajara, pero me imagino que debe haber sido muy complicado cuando estuviste en León y cuando estuviste en Puebla, ¿no? Sí, fue muy complicado, de verdad que yo lo extrañaba mucho siempre y creo que estar lejos de él me hizo que lo necesitara más y por eso decidí venir a Chivas, porque de por sí que Chivas siempre fue el de mis amores, el equipo que siempre quise. Y igual quise venirme por mi hijo porque ya lo necesitaba en mi vida. Entonces digamos que ahí está la doble motivación, estás en el equipo en el que quieres estar y además pues cerca de tu hijo. Me imagino que ahorita pues lo único que le podrías pedir más a la vida pues sería que tener un gran torneo y ser campeona, ¿no? Sí, claro, ese sería mi sueño, lo mejor de mi vida, yo creo. Oye, y también a propósito de lo que platicábamos ahorita con tu hermana, también te preguntan si te imaginas que algún día se pueda dar que juegues con ella aquí en Chivas, como sucedió en Puebla, que jugaron juntas. Sí, claro, yo siempre he soñado jugar con ella, como tú dices,
me tocó jugar con ella un torneo. Y la verdad que era algo muy bonito, o sea, compartir cancha con alguien que quieres tanto es muy bonito y sí, claro que quisiera que viniera acá. Oye, Freddy Tolentino quiere saber, ¿qué es lo más complicado de jugar en esa posición que no es precisamente la tuya? Que ya lo dijimos, lo has venido haciendo muy bien, pero ¿cuáles son las complicaciones y los retos que implica para ti? Bueno, el perfil yo creo porque sí es un poquito complicado, porque como tú lo dijiste, no soy zurda, pero creo que poco a poco te vas adaptando y como tú dices, te vas poniendo retos o objetivos de poco a poco ir mejorando, tratar de dar buenos pases o buenos centros y pues creo que es eso. No, y evidentemente que pues quieres aprovechar tu oportunidad, ¿no? Ahora sí que donde te pongan, aunque sea sí, claro, de portera, pero quieres dar tu máximo y quieres apoyar al equipo, ¿no? Sí, claro que sí. Ramón Humberto Melo Arias dice, hasta que le hacen justicia a Damaris, se lo merece, no escatima en esfuerzo, siempre del 100 y creo que no ha llegado aún a su mejor nivel, pero lo hará. Gracias. Jorge Montoya dice, qué felicidad saber que eres chivermana de corazón. José Luis Apodaca, que también es fan destacado aquí en el Facebook de Chivas, te pregunta que... digo, obviamente, claro que sí, pero que, bueno, te pregunto, ¿te visualizas siendo titular en el equipo por muchos partidos y siendo campeona con Chivas en el corto plazo? ¿Cómo crees que se pueda dar esa situación? Sí, yo siempre he tenido en mis sueños ser campeona y más con Chivas porque, como te digo, es un equipo impresionante y obviamente pues es el equipo de mis amores. Entonces creo que todas lo tenemos claro, es nuestro mayor sueño a corto plazo y espero y podemos cumplirlo. Perfecto, y por último, Joshua Rivera quiere saber cómo fueron tus inicios en el fútbol y cómo fue ese momento y qué sentiste cuando te enteraste de la posibilidad de que podrías venir a jugar a Chivas. Ojalá veamos a tu hermana pronto también en el club. Bueno, mis inicios fue con niños, la verdad que mi papá siempre nos apoyó y él hizo un equipo para mi hermano y para mí. ¿Así de plano? Y pues desde ahí, o sea, desde ahí comencé a jugar con niños y me gustó muchísimo. Y pues ahora que soy más grande... Y no me la chivies, Miriam. Ahora que estoy pues más grande y así siento que no me equivoqué, que desde chiquita estaba... con ese sueño y ahorita que lo estoy cumpliendo estoy feliz y pues venir aquí a Chivas creo que fue o es de mis más grandes sueños y oportunidades que me dio la vida de estar aquí y quiero aprovecharlo al máximo. Pues ahí está, chivermanos, las palabras de Damaris Godínez. Yo nada más me gustaría concluir esta charla contigo preguntándote si viene ya un rival complicado como lo ha sido siempre Santos, ¿cómo está trabajando el equipo para este partido que se viene el próximo lunes? A propósito, que lo podrán seguir por la señal de Chivas TV. Estamos trabajando muy bien, como te digo, no quitamos ese objetivo que es ir ganando poco a poquito, o sea, paso a paso ir sumando. Entonces, de verdad que estamos entrenando con todo, estamos poniendo atención en los pequeños detalles y creemos que va a ser un muy buen partido. Pues ahí está, chivermanos Damaris Godínez, te agradecemos muchísimo por este tiempo para haber convivido con los chivermanos aquí en el Facebook de Chivas Femenil y por la señal de Chivas TV. Ya nomás me gustaría que por último, pues también nos ayudes un poquito a pedirle a la gente para reforzar este tema, el uso de cubrebocas. Es un momento muy complicado en nuestro país y no está por demás hacerles la invitación y el amable recordatorio a que lo sigan usando, ¿no? Y que sigan todos los consejos que ya las autoridades de salud nos han dado. Sí, como tú lo dices, hay que seguirnos cuidando, hay que mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas correctamente. La verdad que si queremos estar bien y estar unidos con nuestra familia, tenemos que cuidarnos nosotros primero y cuidarlos también a ellos para poder en un futuro convivir y seguir viéndolos siempre.
Y para poderlos tener de vuelta muy pronto en el Estadio Akron y en todos los estadios en donde juega Chivas Femenil. Y por último, nada más hacerles el recordatorio, próximo lunes a las poquito antes de las 5 de la tarde por Chivas TV, el Guadalajara se enfrentará al Santos en la jornada 3 de la Liga MX Femenil, buscando pues mantenerse perfecto, ¿no? 9 puntos de 9 puntos intentará conseguir, y pues ahí los esperamos, ¿no, Damaris? Sí, claro, los esperamos. La verdad que va a ser un muy buen partido y no falten. Pues ahí está, Chivas hermanos. Mi nombre es Javier Quesada y como siempre, un placer y un privilegio tener estas charlas y estas convivencias con las rojiblancas. Damaris, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.